Hoy 17 de julio, recordamos el nacimiento y vida de Bárbara O'Neill. Nació el 17 de julio de 1910, falleció el 3 de septiembre de 1980. Bárbara O'Neill fue una actriz estadounidense de cine y teatro. Participó en la película Lo que el viento se llevó de 1939 y fue nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de reparto por su trabajo en El Cielo y tú de 1940. Nació en St. Louis, Missouri, hija de Barbara Blackman, una socialite y sufragista, y David O'Neill, un empresario y poeta. Pasó su infancia principalmente en Europa, graduándose posteriormente en el Sarah Lawrence College en Yonkers, Nueva York. Su abuela materna era Carrie Harton Blackman, una exitosa pintora de retratos. O'Neill inició su carrera como actriz en el teatro en julio de 1931, los directores Bretaine Windows, Charles Letterby, nieto de Charles Richard Crane y Joshua Logan de la compañía teatral University Players de la Falmouth, Massachusetts. Estaban buscando una actriz protagonista para las funciones de invierno que llevarían a cabo en Baltimore. Por sugerencia de George Pierce Baker, hicieron una audición y contrataron a O'Neill, una de sus estudiantes en la Escuela de Arte Dramático de Yale. De su trabajo juntos nació un romance entre Logan y O'Neill, quienes tuvieron un breve matrimonio a comienzos de los años de 1940. La actriz hizo su debut en Broadway en 1932 en una obra sobre Carrie Nation. Entre sus otros trabajos teatrales se encuentran el haber originado el papel de Madame Serena en la adaptación que se hizo en Broadway de Retrato de una Dama en 1954. En 1937, O'Neill tuvo su debut cinematográfico en la película Stella Dallas y en 1939 fue contratada para interpretar el rol de Helen O'Hara, madre del personaje de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, aunque era solo tres años mayor que la actriz que interpretaba a su hija Vivian Leigh, después de que Lillian Gish rechazara el papel. Al año siguiente participó en El cielo y tú, siendo nominada a un premio Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto por su rol de la duquesa de Prasling. Sus posteriores películas incluyen Shining Victory de 1941, I Remember Mama de 1948, Secreto Tras la Puerta de 1948 y dos películas del director Otto Preminger, Whirlpool de 1949 y Angel Face de 1952. También apareció en Historia de una monja, de 1959, junto a la actriz Audrey Hepburn. O'Neill falleció de un ataque cardíaco a la edad de 70 años, el 3 de septiembre de 1980. Esto fue parte de la vida e historia de Barbara O'Neill, recordando la fecha de su nacimiento este día 17 de julio, para el cine, la tele y Mickey and Donnie.